Amigos, vamos a ver a continuación cómo una persona que se supone que es líder de religioso está hablando del trabajo que llevan a cabo las autoridades en nuestro país. Así que yo les voy a pedir a ustedes su opinión. No se les olvide pasar a dar sus likes. Y es que está fuerte esta situación. De los cercos militares que al menos pues se ha hecho uno ya allá en Soyapango. Eso ha sido sobre la base de la opinión pública, porque hablando de temas de seguridad no es efectivo. Todo es un montaje, como dije anteriormente, ¿verdad? Es una puesta en escena, porque recordemos de que antes de que el cerco fuera establecido, el presidente lo anunció y otra vez salieron los videos bonitos, la iluminación impresionante, los soldados pues bien firmes, mostrando pues armas de guerra, tanquetas, las cuales pues jamás se van a utilizar en la lucha contra la criminalidad común o organizada, ¿verdad? Como la de las pandillas. Pero para elementos simbólicos, publicitarios, sí funciona, ¿vale? Pero entonces, si yo estoy por ejecutar un cerco para extraer criminales, como el presidente lo ha dicho, entonces lo primero que yo haría es hacerlo en secreto para poder dar el golpe, ¿verdad? Increíblemente, amigos, este señor ya sabíamos de que a él definitivamente no le gusta el trabajo que están llevando a cabo las autoridades en combatir a la criminalidad, a los pandilleros precisamente. Pero hoy sí, amigos, ya no disimulan. Esta gente ya no está disimulando de parte de quién están y entre su risita, porque pues el señor como que medio le da risa cada vez que da los comentarios, se nota que está molesto. Y dice que ¿por qué están anunciando que es un montaje? No, qué tremendo, la verdad. Hay más. Entonces, lo primero que yo haría es hacerlo en secreto para poder dar el golpe, ¿no? Pero si con semanas de anticipación yo estoy anunciando lo que voy a hacer, digamos, si tenemos un pandillero X, ¿verdad?, en determinada comunidad, y el presidente está anunciando lo que va a hacer, ¿qué haría ese pandillero? O sea, Irse. exactamente, ¿verdad? Sería tonto si se quedara en el lugar, ¿verdad? Es como que si les estuviera avisando, pero yo creo que no, no les está avisando porque yo pienso de que la mayor parte de las estructuras de pandillas están en prisión en este momento. Entonces, si están en prisión, ¿cuál es el objeto del cerco militar? Pero de todas maneras, amigos, aquí esto del plan control territorial lo han venido mencionando que iban a combatir la delincuencia. Los criminales continuaban en sus andadas, continuaban pidiéndole la renta a la gente perdiendo la vida. Ah, pero pues bueno, dice este señor que hay que hacerlo en secreto. Ya ven, de ninguna manera queda bien los militares ni los policías con este tipo de personas. Qué bueno que lo hizo público, lo que él piensa, lo que él siente de toda esta situación. Porque pues ahí andan el otro grupo de la oposición diciendo de que aquí que es un régimen, que es una dictadura, que no dejan a la gente que se exprese. Dijo Ronald Umaña, no, si nosotros participamos en elecciones, ganamos, viene Merino Monroy y nos va a ir a traer. No, amigos, no pasa ese tipo de cosas. Ya ven, un religioso. Y qué raro, amigos, qué raro. Como que se están coordinando varios religiosos a hablar de esa manera. ¿Y qué es lo que pretenden entonces? ¿Cómo creen ellos? Pues yo tengo entendido que su fuerte es el tema de Dios, el tema religioso. Pueden dar sus opiniones y toda la cosa, pero no son expertos en seguridad. Ahora, otro asunto también bastante interesante es de que este señor está en lo opuesto de la mayoría del sentir de la población. Cuando les digo la mayoría, es la mayoría que está aprobando el trabajo. Es la mayoría que puede ver los cambios que hemos tenido en nuestro país.
de este gobierno comparándolo con los otros mentirosos que prometían que la mano dura, que esto, que lo otro. No pasó nada. Nos mintieron, hacían treguas. Les llevaban prostitutas a las cárceles, los tenían en una comodidad. O sea, no era un castigo para esta gente ir a las cárceles. Pero qué bárbaro. De plano, quizás este señor nunca o recientemente, pues él no anda en el transporte público, él no vio cómo perdían la vida los motoristas, cómo los mareos se subían a los buses a quitarle el dinero a la gente. Sí, a la fuerza. Le robaban o si no decían que tenía la gente que colaborarles. Pero bueno, estuve leyendo por ahí un montón de comentarios respecto a esta situación y ¿saben qué es lo que bastante estuvieron poniendo por ahí? Entonces, sí, quizás a la iglesia este señor le ha afectado en el aspecto económico, pues porque como ellos tienen ahí sus células en ciertas colonias y todo el asunto, pero qué tremendo. De los cercos militares que al menos pues se ha hecho uno ya allá en Soyapango, eso ha sido sobre la base de la opinión pública, porque hablando de temas de seguridad no es efectivo. Todo es un montaje, como dije anteriormente, ¿verdad? Es una puesta en escena, porque recordemos de que antes de que el cerco fuera establecido, el presidente lo anunció y otra vez salieron los videos bonitos, la iluminación impresionante, los soldados pues bien firmes, mostrando pues armas de guerra, tanquetas, las cuales pues jamás se van a utilizar en la lucha contra la criminalidad común o organizada, ¿verdad? Como la de las pandillas. Pero para elementos simbólicos, publicitarios, sí funciona, ¿vale? Pero entonces, si yo estoy por ejecutar un cerco para extraer criminales, como el presidente lo ha dicho, entonces lo primero que yo haría es hacerlo en secreto para poder dar el golpe, ¿verdad? Pero si con semanas de anticipación yo estoy anunciando lo que voy a hacer, digamos, si tenemos un pandillero X, ¿verdad?, en determinada comunidad, y el presidente está anunciando lo que va a hacer, ¿qué haría ese pandillero? ¿Irse? Exactamente, ¿verdad? Sería tonto si se quedara en el lugar, ¿verdad? Es como que si les estuviera avisando, pero yo creo que no les está avisando, porque yo pienso de que la mayor parte de las estructuras de pandillas están en prisión en este momento. Entonces, si están en prisión, ¿cuál es el objeto del cerco militar? Entonces... Bye, dice. Otra cosa, las tanquetas de jamás se van a utilizar, que como quien dice, pues es un adorno el que andan allí en las calles. ¡Ay, Dios! ¿Se imagina? Sí, el gobierno comienza a utilizar, ahora sí, que llaman hasta los extraterrestres para que vengan a ayudarles a estos de la oposición. ¡Montaje! Que el cerco militar es un montaje, porque dice que el gobierno hace el anuncio y después hacen el operativo, pero ¿qué? Es que miren, amigos, todo está bien raro, ¿verdad? ¿Cómo es de que con anuncio o sin anuncio la población ve resultados? Los turistas ven resultados, gentes que vienen a este país dicen, no, pues en mi país hemos visto ahí que los noticieros dicen que este lugar es peligrosísimo, que este lugar es de andar ahí con su extrema precaución. Pero se van contentos y después dicen, no es lo que nos habían planteado en los medios de comunicación. Están súper bien comparados a otros países de la región. El Salvador está bien en la actualidad, hay mucha seguridad. Esos son los comentarios que la gente tiene de nuestro país. Y los que vivimos acá, pues sí sabemos de que hay cambios, que no es un montaje, porque pues el gobierno puede hacer su video, lo puede editar, le puede poner música así de acción y todo lo que quieran. La realidad es otra, amigos. Yo les he dicho, estamos ya cerquitita, que ya viene la Navidad. La gente ahí anda, pero miren, angustia, que comprando regalitos, que comprando el estreno, que comprando ya ver la gallina, el chumpe, lo que van a hacer de comida. Ya no andan con aquello que la señora pues les tocaba guardarse aquí su dinerito.
porque pues, los ladrones en las colonias no podían entrar. Ahora sí, la gente ya va a poder visitar a sus familiares en esas colonias que tenían que pedirle permiso. Pues bueno, este señor ya, hoy sí, que se destapó aún más. Ya teníamos usted, pues, nuestro punto de vista acerca de él y otros religiosos. No digo todos porque pues, no es bueno generalizar, pero siempre hay uno que otro que sobresale y que se les nota que este gobierno no les favorece en nada, no les agrada. Por ningún lado le ven lo positivo estos señores. Quizás pues, nunca han perdido un familiar, quizás a ellos nunca les han puesto la renta, quizás a ellos nunca les han robado. Por eso es de que piensan que es un montaje. Gustavo Villatoro, Abraham Cornejo Hernández, alias Anona, es el terrorista que ordenó decenas de homicidios en el Departamento de la Libertad, entre ellos el asesinato de los hermanos Guerrero Toledo en el 2021. Fue capturado junto a otro terrorista tras un operativo conjunto con la PNC en Guatemala. ¿Cómo es que dice Mario Vega? Ay, es que, pues sí, como les avisan, se van. Ay, pero es que mire, señor, ahora como que están en coordinación la policía de aquí con la de los países vecinos. Junto a él fue capturado Denis Iván Ramírez, alias Negro, quien era el encargado de base en Nuevo Cuscatlán y sus alrededores. Desde Guatemala ordenaba homicidios y el cobro de la extorsión a todos los vendedores. Los dos peligrosos criminales de la MS-13 fueron capturados en el municipio de Chiquimula, Guatemala, lugar al que llegaron por el miedo a ser capturados y procesados en nuestro país. Cobardes asesinos creyeron que huyendo iban a evadir la mano de la justicia. El Salvador y su justicia ahora se respetan. Les espera una cárcel de máxima seguridad por el resto de sus vidas. El otro dato que se le olvidó ahí, pues a Gustavo Villatoro, es que va a estar nuevecita de paquete, ya por poco y la van a entregar. Entonces quizás les va a tocar estrenarla. ¿Qué situaciones, amigos? ¿Qué situaciones? Dice por acá, José Aguilar, le afecta que ya no recibe ese dinero del presidente o del gobierno. José Díaz, este pastor del diablo dice, ya no le llega dinero. A Dilmer Díaz, pero si me avisan, ¿dónde van a ser los operativos? Dice, qué viejo más mentiroso, Dios guarde. Es que ya están, mire, todo es bien contradictorio con ellos. Si el gobierno hace, no les gusta. Si les avisan, tampoco está bien. Entonces, de ninguna manera, que siga el gobierno trabajando como lo ha estado haciendo, avisando, sin avisar, como quieran, el pueblo ve resultados y eso es lo que a la gente, lo que a la mayoría le interesa. Vivir en paz y tranquilidad. Pero pues siempre va a haber gente de la oposición. Hasta en otros países dejan mensajes. Oigan, gracias al presidente Bukele. Hoy los hermanos salvadoreños están viviendo en un país que a nosotros nos ha salido de las manos. A nosotros miren cómo nos tienen. Los gobernantes no están haciendo nada por proteger a X país. Y cuando les digo X es porque me mandan mensajes de Chile, de Perú, de Panamá y así. No se me van a poner ahí celosos los que no mencioné. Pero qué religiosos. Así que, pues qué cosas dirán en sus prédicas. Más de alguna vez han de mencionar al gobierno, digo yo, en esas sus pláticas, en esas sus reuniones. Allá la gente, miren, uno tiene que tener criterio propio y ver qué es lo que le están diciendo, qué es lo que a uno tiene que discernir. Esa palabra la utilizan en las iglesias. Tiene que aprender a discernir entre lo bueno, entre lo malo. Y yo pienso que la gente, pues hoy en día, sí, amigos, está contento con el gobierno, con la policía, con los militares y todos los que forman parte de ese gran trabajo. Los diputados por estar ahí dándole larga el asunto ahí del régimen de excepción. Cosa que otros desean que ya se detenga lo antes posible. Ana Victoria, saludos desde Chile. Queremos un Bukele, dice, no un pelele. Ah, es un eslogan chileno. Oiga, saluditos a todos por allá en Chile. Bueno, amigos, les agradezco a todos los que se conectaron.
dejen sus likes, suscríbanse a mi canal los que todavía no lo han hecho. Y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sigue pasando en nuestro país? El trabajo continúa, no se preocupen. Con críticas o sin crítica, aquí cosas peores, obstáculos aún más grandes ha pasado el presidente Bukele. No es de aquellos que se tiran a llorar y a decir, ay, no, que él dijo y ya aquí me voy a detener. No, no, no. Es un líder el que tenemos, esos de los buenos. Provechito para los que están almorzando a esta hora.